Saludos, amables televidentes de este su canal 35, Sport Vision. Ya está en el aire su resumen de noticias semanal, Triángulo Informativo. Como siempre, un resumen de las noticias nacionales e internacionales ocurridas durante toda esta semana. Hoy, en la primera parte del espacio, pues tenemos una entrevista con el dirigente político de larga data del Partido de la Liberación Dominicana, miembro fundador de ese partido, miembro del Comité Central, ex director de la Oficina Técnica del Transporte y precandidato a alcalde por el municipio Santo Domingo Este. Así que no se pierda la entrevista del doctor Germán Peña Guadalupe, ese que ustedes ven en pantalla, con quien vamos a estar conversando después que hagamos la introducción del espacio. Así que no se lo pierda. Es norma y costumbre en este espacio, antes de dar inicio, pues ponerlo en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Darle gracias porque nos permite una vez más llegar a todos los hogares de los dominicanos que están en sintonía en este preciso momento con este su canal 35 y su espacio Triángulo Informativo. Señor, te pedimos sanidad por todos los enfermos que están en los hogares, en los hospitales, que andan en las calles, así aquejados de salud. Te pedimos que tú le pases su mano sanadora. Te pedimos igualmente por los presos que están en la cárcel para que tú le toques su corazón y salgan regenerados y cambien su conducta. Te pedimos por los niños que andan deambulando en la calle para que también se alejen de ese vicio de oler cemento a la suerte, así que los padres irresponsables pues lo dejan andar a cualquier hora de la noche. Te pedimos, Señor, para que tú detengas esta ola de delincuencia que está azotando la República Dominicana, que tantos hogares no se vean afectados por la criminalidad, por los atracos. Te pedimos, Señor, por todos los dominicanos que a lo mejor a esta hora no se han ingerido un pan. Te pedimos por los pobres, Señor. Te pedimos que lleve descanso eterno a dos personas muy queridas. Uno, una figura pública de este país, el ex guerrillero Hanley Helman, para que le dé descanso eterno. Igualmente, te pedimos, Señor, que lleve a descansar al arma de nuestro hermano, miembro de Encuentro Matrimonial Mundial, Luis Emilio Mena Franco, quien falleció. Ayer estuvo siendo velado en la funeraria Blandino. Así que paz a su esposa, a sus hijos, a toda su familia, y por qué no, a Encuentro Matrimonial Mundial, por la cual se sacrificó durante muchos años. Así que esperamos que el Señor lleve a descansar a Luis Emilio Mena Franco. Informamos a los amigos, a los conocidos de él, que el novenario se va a estar realizando misa en la iglesia Santa Rosa de Lima, en el sector La Pradera. Así que nuestra más sentida condolencia. Quiero informar que a partir de la medianoche de hoy, el Ministerio de Industria y Comercio pues adelantó que se van a producir rebajas en los precios de los carburantes, que incluyen 4 pesos con 10 centavos el gasoil óptimo y 3 pesos con 80 centavos el regular. Las rebajas además incluyen 1 peso en el gas licuado de petróleo, 3 pesos con 30 centavos la gasolina premium, 3 pesos con 20 en la gasolina regular, y solo el gas natural se va a mantener con el mismo precio. Así que ya ustedes lo saben, el precio de la gasolina premium será de 173 pesos con 70 centavos, el de la regular 156 pesos con 40 centavos, el gasoil óptimo 125 pesos con 30 centavos, el regular 115 con 20, el Aptur 74 pesos con 40 centavos, el kerosene 96 pesos con 30 centavos y el fuel oil 55 pesos con un centavo. El gas licuado de petróleo a partir de la medianoche de hoy se va a vender a 77 pesos con 80 centavos, mientras que el gas natural se mantendrá a 24 pesos con 22 centavos. Bueno, como habíamos anunciado en el espacio, vamos a comenzar de inmediato la entrevista y las noticias, pues la vamos a presentar en el segundo bloque de este programa. Quiero darle la gracia y la buenas noches y la bienvenida a este espacio a un gran amigo que hacía muchos años que no venía aquí. Él es de Triángulo, porque cuando estábamos en el Canal 10 siempre iba a nuestro espacio. Así que mi amigo, colega, abogado, Germán Peña Guadalupe, gracias por asistir a nuestro espacio.
Gracias a usted por darme la oportunidad de llegar a los amigos televidentes a través de un programa que realmente está haciendo historia. Germán, ¿qué te motiva ahora a competir, a convertirte o a ser escogido como candidato a alcalde por Santo Domingo Este? Tú has tenido una trayectoria de lucha de hace muchos años, porque te conozco, resido en el mismo municipio donde tú resides, por tratar de llegar a convertirte en alcalde de Santo Domingo Este. Lamentablemente, ante la partida a destiempo del exalcalde Juan de los Santos, el apetito dentro del Partido de la Liberación Dominicana se ha abierto. Creo que con usted, si no me equivoco, son 8 los candidatos a querer ser escogido como alcalde. ¿Qué motiva a Germán Peña Guadalupe en esta ocasión a buscar convertirse en el alcalde de Santo Domingo Este? Bueno, tal como usted señaló en la introducción del programa, nosotros tenemos muchos años en Santo Domingo Este. Tenemos unos 45 años, de manera que conocemos todas sus necesidades. Fue por esta razón que en el año 2006 participamos como precandidato junto a otros 5 compañeros, entre ellos el extinto Juan de los Santos, quien resultó el ganador. Desde ese entonces hemos tenido la idea, un proyecto para llegar a la sindicatura y desde la sindicatura hacer lo que nunca se ha hecho. Naturalmente, esto tuvo su contratiempo, ya que por razones ajenas a nuestra voluntad no pudimos llegar. En el 2010 no participamos, razón entonces que nos motivó a esperar, y hace aproximadamente un año estuvimos recorriendo, por quizá por segunda o tercera ocasión, el municipio de Santo Domingo, en contacto con los compañeros, dándole, si se quiere, las informaciones necesarias a fin de que me apoyaran en este proyecto. Pero, lamentablemente, en el partido se produjo una situación que se llegó a un acuerdo. Nosotros, respetuosos de las decisiones de los organismos superiores, pues paralizamos nuestro trabajo. Luego, resulta que uno de los compañeros salió del partido, hizo tienda aparte, como se dice, y ya con la muerte de nuestro inolvidable Juan de los Santos, pues entonces solamente quedaba yo. Naturalmente, después de ese acontecimiento fatal, si se quiere, pues han surgido otros aspirantes con todos sus derechos. Y aprovecho para rectificarle a usted, es que no son 8, son 14 más. ¿Cómo? 14 más. Somos 15 por todos. No me relaje. De manera que esa es la situación. Pero es un apetito muy bueno. Sí, sí. Pero hay gente, escúchame, hermano, que te interrumpa. Hay gente que están aspirando, que yo pensaba que se habían ido de ese partido, que no sonaban ni en la radio ni en ningún sitio, y ahora de un momento a otro tienen barrio, tienen anuncio en todos los medios. ¿Qué está pasando? Que se da en el partido, todos los compañeros pues tenemos derecho a aspirar y que nos aspiren. Algunos dicen que lo están aspirando. Yo no soy puerta, yo estoy aspirando a ser el próximo alcalde de Santo Domingo, y con la voluntad de Dios y la ayuda de los compañeros, yo soy el próximo alcalde de Santo Domingo Este. Por múltiples razones, yo, usted la conoce. Usted sabe que nuestro municipio tiene muchas particularidades. Un municipio que es el más poblado del país. Tiene una serie de cosas que realmente amerita que llegue aquí una persona que tenga interés de servirle a ese municipio. Que Juan, el extinto Juan, por razones quizás de trabajo o qué sé yo, tal vez, no tuve la oportunidad de hacerlo. Yo creo que se necesitan. Por ejemplo, usted conoce el mercado, el único mercado que tenemos. Así es. Un mercado que ya está obsoleto. Ya no tiene ni siquiera, no debe llamarse ni mercado, porque lo que hacen negocios que realmente ofenden a todos los municipios. No, el sitio no es adecuado. El sitio. Pero igualmente el cementerio. Nosotros apenas tenemos un cementerio. Así es. Que está en pésimas condiciones, que es el Cristo Salvador, puesto que los dueños de las minas están clausurados. Así es. Y no es verdad que una población con más de 1 millón de habitantes, un solo cementerio que no se le dan las atenciones necesarias, pues pueda ser, yo diría, conveniente. Debe haber más cementerios. Y nosotros vamos a hacer un cementerio.
Pero si analizamos también los mercados municipales, ya lo decía, pero también están los mataderos municipales. Hay un matadero que tiene más de 50 años que se está usando. Tenemos innumerables cañeras que están en condiciones pésimas, que hay que intervenirla. Pero algo muy apreciante es el tránsito. El tránsito necesita una intervención de alguien que conozca el tránsito, que tenga interés en solucionar los problemas del transporte, porque tránsito y transporte no es lo mismo. Hay que solucionar primero el problema de tránsito para que el transporte sea viable, y nosotros lo vamos a hacer eso. Doctor Germán Peña Guadalupe, para dar un secreto, que aspirar en los partidos tradicionales, ya en los partidos del sistema, hay que tener recursos. ¿No teme el doctor Germán Peña Guadalupe competir con algunos de los precandidatos que son diputados, son funcionarios? ¿No habrá una diferencia en cuanto a los recursos que ellos manejan y usted? Bueno, yo creo que la hay, pero la verdad es que nosotros no tomamos en cuenta esto, puesto que tenemos la historia que dice Juan Bosch en el 62. Tenía menos recursos que Viriato Fiallo, sí, y ganó la presidencia de la República. Pero Leonel Fernández, en el 96, era uno de los candidatos que tenía menos recursos, porque Peña Gómez, con su apoyo internacional, tenía recursos y ganó esas elecciones Leonel Fernández. Nuestro partido tiene una persona que realmente ha progresado. Yo hablaba de eso, yo no he progresado. Bueno, porque la verdad es que para 5 años tuvo, el estilo mío que pasar trabajando. Lo de otros, yo no sé cómo lo han llevado. Porque como usted sabe, yo he dirigido 3 instituciones del Estado. Así es. Y hasta ahora, nadie puede decir que yo tomé un peso de 3 instituciones. Por eso mis manos están limpias como cristal. Y nadie me va a desviar de esto. A mí me gusta el dinero, me gusta la comunidad, pero eso es que yo me gano con el sudor de mi frente. Si con el sudor de mi frente puedo conseguir dinero, pues perfecto. De otra forma no lo voy a conseguir. Si ellos tienen mucho dinero, que gastan mucho dinero. Nosotros no vamos a gastar el dinero más que necesario para ganar. Y ese dinero aparece. Porque qué resulta que hay personas que tienen mucho dinero y lo gastan porque lo consiguen fácil. Nosotros tenemos la seguridad de ciudadanos, municipio de Santo Domingo, que preparan nuestro proyecto y que ellos, los recursos necesarios para la campaña, están disponibles. Doctor, tengo entendido que su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, decidió postular al hoy fallecido Juan de los Santos, quien competía con Manuel Jiménez a través de encuesta. Ellos dieron a conocer una encuesta que hizo el partido y quedaba Juan de los Santos con un porcentaje superior al de Manuel Jiménez. Le pregunto a usted, como miembro del Comité Central, ¿tiene conocimiento el doctor Germán Peña Guadalupe qué metodología va a usar ahora el Partido de la Liberación Dominicana para escoger entre 14 precandidatos que hay detrás de la alcaldía de Santo Domingo Este? Bueno, con relación a las encuestas que usted señala que realizaron los compañeros que realmente estaban aspirando, Manuel Jiménez y Juan de los Santos, debo decirle que un día antes del fatídico accidente de Juan de los Santos, él me llamó. Yo estaba en Paro de las Casas, dirigiendo el proceso electoral allá. Y me dijo, compañero, te estoy llamando para que mañana me acompañe en una cena que tengo con los dirigentes del partido. Tengo información muy importante que darle a usted. Yo le dije, bueno, por razones de trabajo y de responsabilidad política, yo no podré estar en la cena. Lamento eso, pero quiero que le vaya bien a usted en eso. De manera que esa información que usted tenía desde sobre esa encuesta, yo no la conozco, pero las personas que sí asistieron dicen que nosotros estábamos en esos resultados. Ahora bien, las encuestas son métodos científicos que realmente hay que aceptarlo, admitirlo, cuando se aplican bien. Ese proceso que yo le estaba señalando a usted parece ser que desacreditó un poco a las encuestas. Fíjese usted que tenían situaciones en nuestro partido que nunca se guardaron. Así es. De manera que yo particularmente creo que no es oportuno aplicar encuestas ahora. Lo que hay que hacer es una evaluación exhaustiva.
candidatura de cada uno de los aspirantes. Pero es una situación, doctor Germán Peña Guadalupe. Si no se hace encuesta, ¿usted cree que tendrá tiempo su partido de... Estamos en enero y las elecciones son el 15 de mayo. ¿No hay tiempo para realizar un proceso de convención o de primaria, como usted lo llama? Ciertamente. ¿De qué manera se escogería el candidato? Bueno, todos los compañeros que aspiramos, o la gran mayoría, han ocupado posición en el Estado. Lo que no son los, hay otros que son legisladores. Tiene su historial político, profesional y moral. Basta con que el comité político, que yo le doy todo el apoyo, porque está conformado por personas muy serias y respetuosas, con la hoja de vida de cada uno. Que observen por qué Germán Peña puede ser certeza en términos de recursos económicos tiene. Y por qué otros que comenzaron ayer tienen recursos. Que vivan y que investiguen en la hoja de vida. ¿Por qué Germán Peña, con 30 años de ejercicio profesional como abogado, no tiene tantos recursos como otros que ni siquiera han ido a la universidad? Y hay muchos elementos por los cuales el comité político le puede, se puede determinar quién es la persona indicada. Doctor, si no lo hace así, el comité político escoge un compañero porque tenga muchas radios colocadas, porque tenga mucho espacio de televisión, porque tenga muchas cosas de radio. Es posible que suceda lo que sucedió aquí en 1982, cuando pocos días antes de las elecciones, el compañero Juan nos dijo a nosotros en el estado de Quisqueya que debíamos ser cuidadosos en escoger el candidato que se iba a producir unos días después, la elección del 16 de mayo de 1982, porque podíamos llorar lágrimas de sangre. Y resulta que el pueblo dominicano no atendió ese llamado que hizo Juan Bosch. Y en mayo de 16, escogió Salvador Herrera Blanco. Pero dos años después, el pueblo dominicano no lloró lágrimas de sangre. No es calificativo para decir que lloró, porque las calles de Santo Domingo estaban llenas de muertos, de personas heridas, solamente porque buscaban o protestaron porque se había aumentado el precio de la canasta familiar. Y esa cosa, el comité político nuestro tiene que tomarlo en cuenta. No puede sustituir a Juan de los Santos cualquier compañero. Tiene que ser una persona respetuosa de las cosas ajenas. Si no lo hacemos, el comité político va a cargar con esa responsabilidad. Claro, yo estoy seguro que no va a cargar con esa responsabilidad porque está conformado por personas que ven más allá del perfil de su nariz. En consecuencia, nosotros vamos todo el apoyo y confiamos en ese comité político que va a saber hacer una buena elección. Doctor, y si el candidato que escoge el comité político de dedo, porque así te lo está expresando, por la hoja de vida, no escoge la persona idónea que represente los mejores intereses del municipio Santo Domingo Este, ¿qué pasaría entonces? Porque para eso, escúcheme que lo interrumpa, que en el comité político hay fracciones. Hay miembros del comité político que representan los intereses del presidente Danilo Medina, pero también hay otra parte de ese comité político que representa los intereses del presidente y presidente de ese partido, Leonel Fernández. Usted mismo no es de la corriente del presidente Danilo Medina, tengo yo entendido. Usted no es de la corriente. Yo debo decirle a usted que pueda considerarme como una persona de los dos líderes más sobresalientes que tiene el partido. Porque honestamente, yo fui uno, no el único, de los compañeros que cuando Danilo era secretario de la presidencia, le dijimos, usted tiene un perfil presidencial. Y después de eso se convirtió en presidente de la República. Claro, estoy identificado con Leonel Fernández, pero en esta ocasión no debe haber ni danilista ni leonelista, debe haber peronista. Y eso que soy yo, un peronista de 42 años sin vacaciones, que he trabajado desnudadamente por este partido. En consecuencia, no se me puede recatear ahora de que se va a coger a alguien que sea Danilo, que sea Leonel. Debe ser un peronista que encarnice, que lleve, si se quiere, el pelo de la sangre para que pueda hacer un trabajo en favor del municipio de Santo Domingo, del PLD, del pueblo dominicano, no de un determinado líder del partido. No se han reunido los
precandidatos, usted me dice que son 14, para hacer una propuesta de escogencia del candidato alcalde de Santo Domingo Este y planteársela por escrito al comité político? No nos hemos reunido. O sea, cada quien está haciendo su campaña. Cada quien está haciendo su trabajo y podrá estar haciendo los contactos que entienda conveniente, pero no se ha dado. Yo creo y apoyo esa iniciativa suya. Deberíamos reunirnos para hablar, porque la verdad es que todos somos compañeros. Y yo no puedo decir que todos somos buenos, pero en esta ocasión no se debe coger uno que sea bueno, debe coger el súper bueno, porque es una situación muy especial que se está dando en ese municipio. Nosotros no podemos permitir que el municipio más grande, más poblado del país, quede en manos de personas que no van a trabajar por ese municipio. El pueblo tiene que seguir al frente. La obra de Juan de los Santos debe continuarla. Porque Juan de los Santos, si bien no hizo un gobierno municipal perfecto, hizo un gobierno municipal histórico. Ustedes recordarán cómo estaba ese municipio cuando Juan de los Santos lo tomó en el 2006. Bueno, al síndico que estaba en ese entonces, mi colega y amigo Domingo Batista, lo pusieron un mote. Y usted lo recuerda muy bien. Claro, claro. El Domingo Basura. Claro. Y eso no fue a la mujer, eso fue una zona específica. Y debo decirle entonces, que lo reconoce también porque vive en el municipio, que de allá acá fueron muchas las cosas que Juan de los Santos hizo. Entonces debo decirle a una persona que trata de superar a él, aunque quizás por alguna razón no lo puede, pero que por lo menos tenga la intención de superarlo. Y eso, sin lugar a dudas, soy yo. Doctor, ¿no hay fecha prevista para que el comité político se reúna? Para nadie es un secreto que en este proceso eleccionario interno que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana hubieron confrontaciones como nunca antes se ha producido en ese partido, hasta el extremo de que hubieron muertos y personas heridas. Y usted, como dirigente político y miembro del Comité Central, sabe que hay problemas en Santo Domingo Norte en cuanto a la escogencia, hay problemas en La Vega. Le pregunto, ¿el Comité Político no ha fijado una fecha para decidir en esas demarcaciones cuándo se va a seleccionar el candidato alcalde y especialmente Santo Domingo Este? No hay una fecha específica. Hay, bueno, la idea, tenemos informaciones extraoficiales, no confirmadas, de que posiblemente la semana que viene se reúne el comité político. ¿Por qué? Porque el 31 se va a proclamar nuestro candidato presidencial, Danilo Medina, y hay que hacer una serie de arreglos, de ajustes, para que eso sea un acto histórico. Naturalmente, eso quiere decir entonces que será conveniente que el candidato de Santo Domingo Este y los demás municipios, como el de La Vega, el de Santo Domingo Norte, se corra también para que ya se conforme la boleta y entonces en poco tiempo salgamos todos a la calle a buscar los votos hasta debajo de la piedra para que Danilo Medina siga en el poder, Santo Domingo Este tenga un síndico y los demás municipios también. Doctor, una última pregunta, porque el tiempo en televisor te lo sabe bastante corto. Claro. ¿Podría mencionar con su nombre algunos dirigentes políticos importantes de Santo Domingo Este que estén apoyando su precandidatura? Mire, usted sabe que hay, si se quiere, la política tiene algo parecido a la guerra. Nosotros somos estudiosos del arte de la guerra, del maestro Sun Tzu, y él aconseja que las armas poderosas no se exhiben. No se exhiben. Le captó la idea. Después, ¿qué mensaje final usted le expresa a los municipios de Santo Domingo Este que le están viendo en este preciso momento con relación a que usted sea escogido como candidato alcalde de ese municipio? Bueno, a mi compañero de Santo Domingo Este, a los municipios, le hago saber que estamos aspirando a ser el candidato y nos convertiremos dentro de poco en síndico del municipio de Santo Domingo Este. Porque el candidato que se escoja, y aquí debe aclarar, el PRD gana con cualquier candidato. Ahora, todos los candidatos no aportamos los mismos votos a las elecciones presidenciales. De ahí que yo espero que ellos, que me han visto transitar, preocupados por sus problemas durante 45 años, que saben que he tenido la oportunidad de hacer fortuna y no tengo, que sabe que tengo la intención de servirle desinteresadamente, deben apoyarme en este proceso. Porque además, con el apoyo que me den, le estarían mandando un mensaje a todas las personas humildes
que están en el Estado, porque me va a servir para que ellos entiendan que si están en el Estado deben manejarse puntualmente como nosotros los dos, que no tienen que robar, que no tienen que hacer negocios de mala vida como el narcotráfico, sino que trabajando organizadamente, trabajando con todo ahínco por las mejores causas pueden llevar. Y eso nosotros lo vamos a demostrar ahora, sin tener que usar los recursos ajenos, sin tener que negociar con el narcotráfico. Nosotros vamos a llegar, por nuestra conducta, y eso va a redundar en beneficio de todo el municipio de Santo Domingo Este. Bien, gracias, doctor Germán Peña Guadalupe, por esa importante participación en este su espacio Triángulo Informativo. Solamente nos resta desearle suerte. Muchas gracias. Y éxito si se convierte en el candidato alcalde. Usted sabe que mi amistad con usted viene desde que estábamos en la universidad. Eso es cierto. Somos compañeros en la claro, cuando yo fui junto con usted fundador, recuerdo perfectamente que compartí con usted, éramos circunistas los dos, y nos hicimos miembro allá, así que le deseo éxito, puede contar conmigo en caso de ser electo como candidato a alcalde de Santo Domingo Este. Este espacio se lo ponemos a su disposición, porque conocemos su honradez, su honestidad cuando pasó por la oficina técnica del transporte. Muchas gracias, Johnny. Amado presidente, manténgase ahí, nos vamos a una pausa comercial y venimos con el bloque de noticias y otros temas importantes. Clínica Dental Dr. José Antonio Viboni, donde ofrecemos los mejores servicios en odontología general y cirugía maxilofacial, con más de 20 años de experiencia. Laboramos en horario de lunes a viernes de 2:30 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Atendido por su propietario, el Dr. José Antonio Viboni Saladín. Estamos ubicados en la avenida Sabana Larga, número 32A, esquina Presidente Vázquez, en San Josama, Santo Domingo Este. Con los teléfonos 809-593-5127 y el 809-543-5061. Visítenos y quedará complacido. De María Lavandería, servicio de lavandería a domicilio. Ya usted no tiene problema si se le va la luz y no sabe dónde lavar, planchar y del cuidado de sus ropas. Visítenos y de inmediato encontrará la solución. De María Lavandería, tiene los mejores precios de la zona oriental. Estamos ubicados en la calle Hermanas Mirabal, número 46, esquina Isabel de Torres, urbanización Cancino Primero, Santo Domingo Este. Con su teléfono 809-594-2891, atendida por su propietaria María Cándida Castillo, de María Lavandería. Cuando decidas comprar un vehículo, diríjase al lugar más seguro para garantizar su inversión, Centro Jurídico Honduras. Allí el vehículo es sometido a una depuración completa. Si tiene alguna denuncia o querella por robo, es para ver si ha sido alterado. Aparato detector de fraude para verificar la autenticidad de la matrícula. Verificación por medio de la Dirección de Impuestos Internos para comprobar si está afectado por alguna oposición. Se traspasa su nombre a la matrícula del vehículo en solo 24 horas. En fin, todas las dudas sobre las documentaciones del vehículo a comprar o traspasar, en el Centro Jurídico Honduras lo resolvemos.
Estamos ubicados frente al destacamento del Plan Piloto, en el sector de Honduras, con los teléfonos 809-534-8459 y 809-697-8053. El Carnaval Santo Domingo este 2016 viene por todo lo alto en memoria a Juan de los Santos, arrancando el domingo 14 con Gillo Zarante y la Revolución Salsera. Domingo 21 de febrero, el Ballín de Fernando Villalona en el Carnaval y Shadow Blow. Ella me dice que yo estoy bueno. Y para cerrar en grande, domingo 28 de febrero, los hermanos Bomba Rosario y Mozart La Paz, las comparsas más coloridas y espectaculares en el Carnaval Santo Domingo Este, 2 de la tarde, Avenida España, invita a Alcaldía Santo Domingo Este. Vamos, en cualquier lugar y mejor servicio en menos tiempo. Ahora más cerca de ti, Éxito Taxi. Bien, ya estamos de regreso en este su resumen de noticias semanal, Triángulo Informativo. Quiero pedirle, antes de venir con la primera noticia, a nuestro coordinador, el famoso Nelson, que hoy se parece a Don King, que me ponga foto de mi bebé, porque es mi niña más chiquita, que hoy está celebrando sus 8 añitos. Así que tiene que estar en la casa ahí. No lo traje porque tenía un invitado. Ahí ustedes ven a mi preciosa Mía Isabel Carpio López. 8 años, cuánta sabiduría en esa preciosura que Dios me regaló. Así que para mi querida hija, Mía Isabel Carpio López, que está hoy cumpliendo sus 8 añitos, que Dios me la siga dando, llenando de salud, de bendiciones, de inteligencia, para que yo pueda verla, casarse y crecer, que nos dé nuestro nieto, Así que ya ustedes lo saben. Felicidades a mi querida Mía Isabel. Bien, señores, esta semana, pues, la sociedad dominicana perdió a un hombre que lo dio todo por el país. Se arriesgó a enfrentar a los americanos cuando nos invadieron en el año 1965. Posteriormente acompañó al expresidente Camaño en la aventura de querer derrocar el gobierno del doctor Joaquín Balaguer en el año 1973. Posteriormente jugó un rol protagónico a través de escritos, en los periódicos, en libros. Fue el primer director de la oficina de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, y un luchador por los mejores intereses del pueblo dominicano. Este espacio se solidariza con la familia del guerrillero de siempre, Hanley Herman, quien falleció de manera repentina, producto de un infarto cardíaco fulminante, mientras él, a sus 81 años, que no lo aparentaba, iba conduciendo su vehículo por la avenida George Washington. Vamos a pedir a nuestro señor director que nos presente parte de lo que fue Hanley Herman.
Hanlett Germán se destacó desde la juventud por las luchas revolucionarias. Acompañó a Francisco Alberto Camaño en el desembarco en Playa Caracoles en el año 1973. Fue uno de los tres sobrevivientes junto a Claudio Camaño y Toribio Peña en esa gesta. Escribió varios libros, entre ellos una biografía de Camaño y su estadía en Europa, sobre la guerrilla de Caracoles, el general y el guerrillero, el fiero Heberto Lalán José, con la que fue galardonado con el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez en el año 2009. Fue fundador de la Autoridad Metropolitana de Transporte en el año 1997, además de profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Murió este martes a los 81 años de edad a consecuencia de un infarto mientras conducía su automóvil. Bueno, no quiero ni qué decir, el presidente se vio obligado por la presión social a tener que declarar un día de duelo, un día por la muerte de un personaje como Hanlett Germán, que merecía hasta 3 días de duelo. Pero ustedes conocen cómo se maneja el presidente Danilo Medina. Miren, otra noticia trágica ocurrida en el día de ayer, pues fue ese accidente aparatoso que se produjo en la carretera de la Romana, creo que por ahí, por, ¿cómo que se llama? Cumayasa, un minibús que iba repleto de personas residentes, la gran mayoría en Sabana Grande de Boyá, se dirigían hacia la Basílica de Higüey a cumplir con una promesa. Vamos a ver esa información. El accidente ocurrió aproximadamente a las 4 de la mañana, a la altura del kilómetro 14, en Cumayasa, entre San Pedro de Macorís y La Romana. Una patana que cargaba un tractor y quedó varada en la subida de Cumayasa, aquí próximo a La Romana. En este interín, un autobús venía procedente desde Sabana Grande de Boyá, impactó la parte trasera de la patana y hasta el momento el reporte preliminar que tenemos es de 5 personas fallecidas y 9 heridas. Este minibús, según se explicó, viajaba con 11 personas a bordo desde Sabana Grande de Boyá hasta Higüey. Aunque varias personas de la referida comunidad pidieron ver a los fallecidos para intentar reconocerlos, fue imposible. Irreconocible parte de los fallecidos: una mujer embarazada, una madre con su niño de 1 año que vino de Alemania en diciembre. Yo conversaba con una persona que trabajó en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional y él me explicaba que para esta fecha, 21 de enero, siempre la Autoridad Metropolitana del Transporte establecía un operativo de que ningún vehículo pesado podía, pues, transitar por las principales avenidas o carreteras que del este para poder llegar a la Basílica. Y yo entiendo que hubo negligencia por parte de las autoridades de AMEC que montaron ese operativo, porque ese vehículo se quedó el miércoles en la noche, producto de un defecto mecánico. Entonces, si la Autoridad Metropolitana del Transporte observaron que ese vehículo estaba ahí, y qué norma y costumbre que miles de dominicanos, no como en ocasiones anteriores, se trasladan el 21 de enero hacia la Basílica, ¿por qué ese vehículo se quedó el miércoles? ¿No buscaron una grúa o quitaron esa patada de esa autopista? Porque déjenme decirle, la muerte se produce porque el minibús le echa un rebase a otro vehículo y se encuentra de frente con ese camión que estaba estacionado ahí, pero quedado. ¿Cuántas grúas no hay en el este, en la Romana, igual que podían, pues, despejar de la vía esa patada? Y para colmo, cargada con un tractor. O sea, no había forma de cómo evitar que esas personas, pues, fallecieran. Eso debió evitarse y ojalá las autoridades de Metropolitana de Transporte para la próxima no permitan que ningún vehículo que te quede quedado. Bueno, mire, llame a una grúa, pague el dueño de ese camión, de esa patada, que pague
pero que no se deje un vehículo de ese espesor, de esa tonelaje tan fuerte, en una carretera como la carretera de la Autovía del Este, porque eso forma parte de la Autovía del Este. Muy penoso. Hoy fue un toque de queda, fue un día de duelo en Sabana Grande de Boyá. Creo que habían de los 5, 3 de una misma familia. Penoso, no, la verdad, la muerte de esa persona. Miren, un operativo que está dando mucha protesta y queja ha sido la idea. Ah, bueno, señor director, póngame la caricatura antes que se me pase al otro tema. Sobre precisamente que nos hizo nuestro gran amigo David Romero, sobre las muertes de 5 personas fallecidas. Eso fue en el kilómetro 14 ahí de la carretera La Romana en Comayasa. Y como yo decía, esto pudo evitarse. Ahí todos la ven, la hizo nuestro gran amigo David Romero. Esto pudo evitarse, estoy totalmente de acuerdo. Esas muertes de esos ciudadanos dominicanos se pudo evitar si hubiese actuado con la inteligencia necesaria y con la rapidez que ameritaba quitar de esa carretera un vehículo tan pesado como esa patana. Y para colmo, con un greba encima. Mire, decía que la decisión que ha tomado la Policía Nacional de detener a los motoristas por un perfil sospechoso está dejando protesta. Vamos a ver. Critican además cuál sería el objetivo real de todo el proyecto, ya que en muchas ocasiones el motoconchista tiene sus documentos en orden. El policía te agarra a ti y te dice, tú estás preso. Tú todavía le dices, mira mi cédula aquí. Ellos lo que te dicen, ven que tú estás preso, y como quiera te llevan. Como quiera te llevan. En ese cuartel de 300 un policía amanece preso. Consideran abusivo el trato por igual a todos, porque en este sector la mayoría de personas que poseen vehículos de motor se dedican al concho. A nosotros hay que hacer algo ni sano. Meterlo al sistema, buscando la forma, ¿ves? Buscando la forma de meterlo al sistema, buscando la cédula, poniendo la cédula, poniendo la licencia. Invertir en nosotros para que ellos sepan cuáles son los delincuentes. Bueno, el asunto es, amable televidente, que eso no va a impedir que la criminalidad siga siendo de la suya. Porque los delincuentes saben a qué hora ellos salen a hacer su casa, su cacería, su operativo, a buscar sus presas fáciles. Cuando yo venía hacia el canal, escuchaba en una emisora de radio que ahorita en la noche al destacado locutor y periodista y autor del libro, Carlos Tomás, tiene despojado de un celular, unos tigres en un motor. O sea, los tigres saben a qué hora ellos van a salir a su presa. Entonces, ustedes por la mañana, y lo he visto yo, mensajeros, infelices, tú sabes la cantidad de delivery que trabajan en colmado, que han quitado los motores, y que tienen que ir los dueños del colmado a rogar para que se lo devuelvan. No, el asunto no es por perfil sospechoso. Aquí hay gente trafiada, que ustedes creen que son serios, son más delincuentes que muchos pobres infelices. Entonces, no es por perfil. El problema no está ahí. Ahí no se va a combatir esta alta tasa de criminalidad que está afectando a los dominicanos. No es ahí, señor comandante y jefe de la Policía Nacional. No es verdad. Entonces, usted sabe que están las raíces del problema. Y todos los dominicanos sabemos. Pero aquí nadie dice nada. Me llamaron este señor director, nos llevaron a esta semana, nos enviaron del Departamento de Comunicaciones del candidato del Partido Revolucionario Moderno algunas imágenes de las actividades que él ha tenido durante esta semana. Vamos a pedirle a nuestro señor director que no la ponga para ver lo que está haciendo por convertirse en presidente. Ahí ustedes lo ven, es el coordinador nacional de campaña, parece que eso en Santo Domingo Este. Dame la señor director. A que nunca más en este país gobierne gente sin corazón, que nada más les importa su bolsillo, su cuenta bancaria y su dinero. Vamos a llevar al poder a un hombre solidario, a un hombre que no va a buscar dinero al gobierno, a un hombre de familia, a un hijo de una familia comprometida con la democracia, que creció viendo a su padre luchar por la democracia de este país.
en el municipio Santo Domingo Este, del Partido Revolucionario Moderno. Ahí estaba presente el coordinador nacional de campaña, el licenciado Roberto Fulcar, estaba el diputado Julio Cruz Pichardo, estaba el ex alcalde Domingo Batista, ahí vi también a Rafael Santos, Abel Matos, nuestro gran amigo y colega, quien pretende convertirse en regidor de la circunscripción, si no me equivoco, 2 de ese municipio. Así que ya ustedes lo saben, esas fueron las actividades que me llegaron a mí para que se la pase en este espacio Triángulo Informativo. Miren, en el día de hoy, pues se estaba conociendo la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público del Distrito Nacional en contra de un fiscal de ese departamento. Me refiero al magistrado, o al no magistrado, ya al suspendido fiscal Isidro Vázquez. Pues el juez especial que se designó, el magistrado Ignacio Camacho, decidió pues otorgarle como medida de coerción la prisión domiciliaria. Al salir del conocimiento de esa medida, el fiscal Isidro Vázquez expresó que qué bueno es Dios, porque si lo enviaban a una cárcel, su vida podría estar corriendo peligro, ya que él manejó casos muy delicados. Así que ya ustedes lo saben, arresto domiciliario para el fiscal Isidro Vázquez, mientras la Fiscalía del Distrito pues hace la investigación. Quien no tuvo la misma suerte fueron los jueces Ahuilda Reyes y el ex miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera. Así reaccionó la suspendida jueza Ahuilda Reyes luego de escuchar la decisión de los magistrados. Durante la audiencia, la suspendida magistrada alegó que no representa peligro de fuga y que es la más interesada en que se conozca el proceso. En tanto, el ex juez reiteró su inocencia de los hechos que se les imputa. Luego de más de 4 horas de deliberación, el tribunal presidido por Ignacio Camacho e integrado por Nancy Joaquín y Yuli Tamari rechazó variar la coerción dictada el pasado 17 de diciembre. Se trata de una decisión tomada por el voto de mayoría integrado por las 2 magistradas y el voto disidente de quien preside. El tribunal también rechazó la solicitud de inclusión en el proceso como actor civil a los representantes de las víctimas de la red que se le atribuye. Miren, yo lo voy a decir con toda honestidad, como abogado de ejercicio que soy. Conozco a Hilda Reyes porque soy abogado, era juez, ella fue defensora pública, y a Francisco Arias Valera, cuando yo era fiscal adjunto de la provincia, él fue juez, o era juez titular del 4º juzgado de la instrucción. Y yo me pregunto como abogado, si había presupuesto para dictarle arresto domiciliario a Isidro Vázquez, no había presupuesto para variarle la medida de coerción a Hilda Reyes y a Francisco Arias Valera. Si ustedes comparan la acusación a Isidro Vázquez, le están acusando de extorsión de 250 mil dólares a un implicado en el caso del Banco Peravia, 250 mil dólares, y a Hilda Reyes de recibir de un imputado la suma de 350 mil pesos. Si ustedes lo ponen en la balanza, se van a dar cuenta de que los tres pueden ir en libertad. Y como decía la magistrada Hilda Reyes, ya a ella se le ha declarado culpable para la sociedad. Porque eso es lo que está pasando en este país. Que hay dos juicios. El juicio mediático, donde aquí te presentan a la opinión pública sin preservarte la presunción de inocencia que establece la Constitución de la República, los derechos fundamentales de todo ciudadano, y ya te están presentando como una basura. Y ya ahorita que ellos, Francisco Arias Valera, aunque mañana estén declarados culpables, son culpables para la sociedad. Y el daño moral que se le hace a esa familia y a los hijos de Ahuilda Reyes, que ustedes la ven llorando, ahí eso no tiene reparación. No conozco la vida privada de Ahuilda Reyes, pero me imagino que tiene
Mi hijo me hace falta, ayúdame falta a mi hijo. Entonces aquí quieren privarme a papita que papa. Son culpables ellos dos de la pobredumbre que hay en esta justicia dominicana. No es verdad, no quieren coger un chivo expiatorio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vine para hacerle una preguntita. Dígame, hermano. Es de aquí, de la parte oriental. Aquí en Lomena, ¿qué es que la policía en la camioneta tiene que andar con la luz prendida? Mire la acción. Eran dos, tres tipos en un motor. La camioneta venía doblando por una esquina, yo tenía que ir a parado. Ellos vieron la luz de lejos, se apagó el motor. Cogieron dos, caminaron adelante y el tipo apagó el motor y se fue parado. Cuando la guagua arrancó, se montaron su motor, se fue. ¿Por qué tienen que andar con la luz prendida de noche? Eso es para espantar a los delincuentes. Porque de que vean esa centella prendida, se van ahí. Una observación que tiene mucha lógica. Eso es verdad. Va que hay muchos que les gusta fantamear, andar con la luz prendida para que le hagan lo que van a dar. Coincido con usted totalmente. Pero quiero retomar el caso de los jueces que le negaron la variación y que les ratificaron la prisión preventiva. Yo creo que se está cometiendo un abuso incalificable contra dos personas que tienen mérito suficiente, que tienen arraigo para demostrar que no se van a sustraer del proceso. Buenas noches. Buenas. Buenas, Teclado. A su orden. Me estoy llamando de Puerto Plata. Adelante, Puerto Plata. Para hacerle un llamado a la jefa de la policía. Sí. Andando de bien aquí, Puerto Plata le está quedando grande. Aquí los delincuentes están haciendo y deshaciendo. Y ahora mismo, a las 8 de la noche, llegaron dos a Puente Pistola, engañaron una banquera, le llevaron el dinero. Y más para adelante, le quitan la pasola a otro. Y eso a diario. Cinco y seis atracos, diario. ¿Sí? Bueno, ahí está el llamado al jefe de la policía, dice ese ciudadano de Puerto Plata, que el comandante de allá no está haciendo el trabajo. Y que los delincuentes acá están haciendo de la suya, pero no es Puerto Plata. Es donde quiera que están haciendo los delincuentes. Este país hay que bajarse de los delincuentes, como yo veo todas las cosas. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. A su orden, señor. Lo grande que se están muriendo, todo lo que servimos un ching. Así es, señor. Que ya no hemos puesto viejo. Y entonces no podemos hacer nada, y todo es que la juventud, y eso es lo que están matando gente, asaltando con 19 años, 20 años, y no llegan a 30. Así mismo, totalmente de acuerdo con usted, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pero así no se acabó la delincuencia, porque nomás no son los motoristas que están delinquiendo. Claro. Mucha gente que son grandes, que están en Carabobo allá arriba. Entero, ¿dónde están? ¿Cuál está preso? Como usted dice, señor Peña, ¿cuál político con perfil sospechoso está preso? ¿Qué han desfalcado este país? Ah, no, a los hijos de Macheta, ¿no verdad? A los pendejos, a los que se roban un celularcito, ¿no verdad? Y una cartera y una cadenita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Estoy llamando aquí de la zona oriental. Mire, yo lo estoy llamando para decirle, ellos están pescando en Río Revuelto con esa fiscal. ¿Usted sabe por qué le digo eso? Porque es hace tiempo que aquí se viene dando esa sentencia a los narcotraficantes. Lo que pasa es que la pobre infeliz tuvo la mala suerte de que ese día la sábana del diablo la lavaron y se encogió un poco y no la cubrió bien. Así mismo es. Pero señora, ¿se quiere hacer un show mediático con esto? Y aquí no hubo un juez que tuvo un hijo que le ocuparon una avioneta con $500,000. Y está suelto el hijo, le devolvieron la avioneta y le devolvieron el $500,000. Es un show mediático que quieren hacer con esos dos escogidos así, como que eso no estaba bien en el anillo, no estaba compartiendo bien, y lo cogieron por los moños. Bueno, ya me hacen seña de que hemos llegado al final de este su espacio Triángulo Informativo. Gracias por estar en sintonía, como siempre, con este su programa Triángulo Informativo. Será pues
hasta la próxima semana, un fin de semana larguísimo. Este es el país que menos se trabaja y que se bebe todo el día, porque no hay dinero para comer, no hay dinero para usted darle al hijo, para comprar leche, pero aquí se coge prestado para beber. Así que manténganse con la paz de Dios este fin de semana largo y hasta la próxima, si Dios lo permite.